La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano organizó el Fórum Visión del Futuro de la Papa, actividad que contó con la presencia de científicos y personalidades vinculadas al estudio, conservación y comercialización de este tubérculo nativo de los Andes, siendo la primera universidad del país que presenta investigaciones y avances para ratificar el potencial agrícola y destacar la gran diversidad de papas nativas y su potencial como fuente alimentaria del mundo entero. La Universidad de la Conservación de Mediante Semillas. Es lo que conoce por un proyecto que estaba promoviendo. La universidad está haciendo convenio con la El rector Paulino Machaca Ari, en la clausura y reconocimiento a los investigadores, destacó los avances y logros de las investigaciones que vienen desarrollando la Facultad de Ciencias Agrarias a fin de fortalecer la promoción y la producción de la papa en el país, cuyos resultados contribuirán al incremento de la productividad y los rendimientos agronómicos y económicos en favor de los agricultores y consumidores. Ahora con la tecnología debemos producir una variedad de papas para la alimentación de la humanidad. Pese que los tiempos han cambiado, producto de la contaminación, las inclemencias del tiempo, el 2022 ha sido un año que no ha caído mucha lluvia, pero aún así la papa sí se produce, y no solo se produce la mejor papa en Puno y el Perú, sino también tenemos que promover la industrialización de la papa para la soberanía alimentaria, para tiempos de hambruna, para la alimentación de todos los hermanos peruanos. Y por eso la Universidad Nacional del Altiplano implementará el pedido del doctor Juan Marico para que tenga laboratorios para la industrialización de la papa y dar un valor agregado. En la ceremonia, la autoridad universitaria estuvo acompañado del doctor Juan Marcos Aro Aro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el magíster Sentai Flavio Ortiz Calcina, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, el magíster Sentai Juan Larico Vera, presidente organizador del Fórum, el doctor Pedro Quispe Aymachoque, jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, y autoridades locales e investigadores. Participaron como ponentes, destacando especialistas en el área, quienes desarrollaron temas como plagas en tubérculos andinos, con énfasis en papa, criterios para la caracterización etnobotánica de la papa nativa en la región Puno, mecanismos fisiológicos de adaptación al cambio climático, con énfasis en papa, impacto de la variabilidad y cambio climático en la agricultura del altiplano y propuesta sugerente, entre otros.